¿Quién se inventó las benditas normas APA? Creo que este video lo van a amar todos los estudiantes. Generalidades. Tamaño, carta. Tipos y tamaños de letra, aquí se los dejo. Mire, el tipo de letra con su tamaño. El espacio entre línea y línea debe ser de dos puntos, ya les muestro cómo. Así, en este icono de Word, de las dos flechitas, se le da clic y escogemos el de dos puntos. Por eso, entre párrafo y párrafo no vamos a dar doble espacio, sino unos. La sangría o el inicio del siguiente párrafo debe tener un espacio de 5 antes de empezar a escribir. Es como si usted le diera el espacio 1, 2, 3, 4 y 5. Y la medida de cada margen es de 2,54, ya les voy a mostrar. Aquí en diseño de página, le damos en márgenes, personalizado, 2,54 y así para todos. Y así se visualiza un trabajo que cumple con normas APA, en este caso yo usé la